Muy buenas tardes para todos y para todas. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al debate a la decanatura de la Facultad Nacional de Salud Pública. Estamos conectados en un Facebook Live hoy, Medellín, 12 de agosto del año 2020. Le pido por favor a mis compañeros que me acompañan en la sala que apaguen sus micrófonos para que no haya interferencia con la transmisión. Saludamos entonces al estamento de los egresados. Hoy los egresados se toman la palabra en este debate con los candidatos a la decanatura. Gracias por aceptar esta invitación y saludamos a todos aquellos que nos siguen por medio de las redes sociales. Sara, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, buenas tardes Camilo. Bueno, mi nombre es Sara Ramos, para aquellos que no me conocen, soy egresada del programa de Administración en Servicios de Salud desde el 2012 y pues hasta ayer hice parte de la Junta Directiva de la Asociación de Egresados de la Facultad ASESPUA. Estoy aquí en representación de la antigua Junta, ya que nosotros organizamos este espacio y pues de nuevo. Muchas gracias a todos por su asistencia y a la profesora Isabel y al profesor José Pablo por aceptar esta invitación y conversar con nosotros. Gracias, Sara. Efectivamente, se despide de la Junta Directiva de la Asociación de Egresados, nuestros compañeros Edison Bedoya, José Lorza, Edison Betancur y Sara Ramos, a quienes les damos muchas gracias por toda su gestión en el año 2018-2020. Y bueno, también queremos aprovechar para presentarles entonces la nueva Junta Directiva de la Asociación de Egresados. Le pido por favor a los compañeros de comunicaciones si pueden presentar en la pantalla la imagen de quienes hacen parte de la nueva Junta Directiva. Bueno, está la compañera Ana Cristina. Les presento también al compañero Lucas Restrepo, Carlos Marín, Juan Camilo García, Liliana Taborda y Vanessa Rangel, quienes harán parte junto conmigo, quien les habla el día de hoy, Camilo Noreña Herrera, y quien también hará parte de la Junta Directiva para el periodo 2020-2022. Muchas gracias por compartir la imagen. Al equipo de comunicaciones y pasamos entonces a la instalación del foro. Adelante, Sara, saluda a nuestros invitados. Bueno, de nuevo darles la bienvenida a nuestros dos invitados, a la profesora Isabel Cristina Posada Zapata y el profesor José Pablo Escobar. Quisiera saber cómo se encuentran el día de hoy y empezar a probar el audio con ustedes. Muy buenas tardes, Sara. Buenas tardes para todas las personas que están conectadas en este momento, para los egresados especialmente, también un agradecimiento por haber formalizado esta invitación. Creo que es muy importante conversar y que nos conozcan para poder hacer una muy buena votación el día de la consulta. Muy buenas tardes, profesora Isabel Cristina, y queridos egresados Carlos y Sara, y para todos los egresados que están conectados a este foro, y demás personas que lo estén haciendo. Esperamos que sea importante para mirar el mejor camino para que nuestra unidad académica continúe con su mejor proyección y desarrollo futuro. Gracias. Bueno, quiero explicar brevemente la metodología del foro o debate que vamos a tener hoy. En realidad queremos que sea un espacio más bien de conversación con los egresados. Para esto, lo primero que vamos a hacer es que vamos a tener una pequeña presentación, un pequeño rompehielos para amenizar un poco el ambiente. Posteriormente, cada uno de ustedes va a tener 10 minutos para dirigirse al estamento de egresados con sus propuestas para la decanatura 2020-2023. Les pedimos, por favor, ser muy cumplidos con el tiempo. Yo les estaría avisando 3 minutos antes cuando va a finalizar el tiempo.
Bueno, luego vamos a tener una ronda de preguntas de los egresados. Estas han sido recibidas a través de diferentes redes sociales de ACESPOA. Tenemos alrededor de 6 preguntas. Para esto queremos que también sean muy puntuales en sus respuestas y vamos a tener 3 minutos de respuesta por cada uno de ustedes. Y posteriormente vamos a darles un espacio a ustedes para que se dirijan al estamento de egresados con un mensaje de despedida. Entonces estaremos finalizando alrededor de las 6:15 de la tarde, por lo cual entonces pedimos ser muy breves en las respuestas. Muchas gracias y le doy entonces paso a mi compañero Camilo. Gracias, Sara. Bueno, sin más preámbulos, iniciamos entonces con el espacio rompehielo, un poco para que bajemos la tensión y bueno, y nos vamos concentrando en este espacio. Una pregunta muy sencilla y queremos pues que nos cuenten la profesora Isabel Cristina y el profesor José Pablo Escobar cómo están cuidando su salud física y mental de pandemia. Quien quiera responder primero, adelante, activa el micrófono. Camilo, se te escuchó un poquito entrecortado la segunda parte de la pregunta. ¿Me están cuidando o qué? Su salud física y mental en estos tiempos de pandemia. Ahora sí, gracias. Adelante, entonces, asigne la pregunta al que ustedes consideren adecuado. Bueno, entonces yo quiero empezar. Yo, bueno, las personas que me conocen, que son gran parte también de los egresados y los profesores, las personas que están conectadas, saben que yo creo profundamente en la felicidad y en el deseo. Y creo que si uno no se disfruta las cosas que hace, creo que si no hace las cosas que le gustan, finalmente no puede revertir nada bueno hacia afuera. Entonces, creo que la primera misión que tenemos es ser felices. La segunda, por supuesto, es ayudar a todas las personas que podamos durante nuestro ciclo de vida. Y la tercera es no hacerle daño, por lo menos no voluntariamente a las personas. Entonces, creo que una condición para la felicidad también es cuidarse. Debo confesar que no siempre estoy haciendo esto que les digo, pero sí trato de hacerlo en la gran mayoría de los casos. Estoy haciendo ejercicio aquí en mi casa, tratando de cuidar la alimentación, haciendo un poquito de yoga y estiramiento porque estamos pasando muchísimo tiempo frente a la pantalla y sentados. Y en cuanto a la salud mental, yo sigo pensando que tengo un ejército de salvadoras. Lo mejor que puedo hacer por mi salud mental es conversar. Tengo largas conversaciones con personas que quiero profundamente. Vivo con mi hija, tenemos conversaciones hasta que nos agotamos. Vemos tele juntas, leemos, pero yo creo que todo lo que medie la palabra finalmente va a ser un impacto positivo para la salud mental. Creo que son las palabras finalmente las que nos permiten ser seres humanos y diferenciarnos incluso de otras personas. Y es a partir de allí que podemos tener una mejor salud. Creo que es fundamentalmente eso. Bueno, y el trabajo, que para mí el trabajo siempre ha sido un disfrute y creo que allí pongo gran parte de mi energía diaria. Bueno, Gracias, muchas profe gracias. Isabel. Adelante, profesor José Pablo. Cuéntenos, pues, usted cómo se está cuidando su salud física y mental en estos tiempos de pandemia. Adelante. Bueno, yo creo que la salud física y mental hay que cuidarla desde que se nace hasta que se muere. La salud física y mental no se logra de un momento a otro, sino que es un recorrido a través de la vida. Y en esta pandemia, de alguna manera, se nos pone en reto esa salud física y mental. Más cuando uno está, como en el caso mío, en un cargo de una alta responsabilidad como la decanatura de la Facultad Nacional de Salud Pública. Entonces, realmente para mí ha sido más difícil cuidarme la salud física y mental durante la pandemia, porque además, conjuntamente con el profesorado, con los estamentos, con la universidad, pues ha habido que desplegar un gran esfuerzo, un trabajo muy extenuante, que hemos hablado de 724. Sin embargo, pues la pandemia, para el caso mío, que vivo en una pequeña finquita con mi familia, pues de alguna manera me ha hecho articularme hasta donde he podido más con la naturaleza y, por supuesto, con mis 3 hijos y la esposa. Y también por un hermano y su esposa que me acompaña. Entonces, eso, digamos,
combinado con ejercicio físico, por supuesto, al menos 3 veces a la semana en casa y caminando cuando puedo. Y creo yo que es muy importante para un dirigente, para un directivo como nosotros, tener una salud mental bien sana, porque los retos y las tensiones que hay que manejar son permanentes. Muchas gracias por la pregunta del de hielo y adelante. Bien, queríamos empezar con esta pregunta un poco para manejar la tranquilidad en este espacio. Invitamos a los que estén conectados en Facebook a que hagan sus comentarios de una manera respetuosa, como lo decían acá los profesores. Estos son unos tiempos para conversar, pero conversar de la mejor manera. Tenemos entonces un profesor y una profesora que están siendo felices, que utilizan mucho la conversación, que están en conexión con la naturaleza y con la familia. Muchas gracias por contarnos esos aspectos. Y bueno, adelante, Sara. Pasamos al segundo punto de presentación de las propuestas. Cuéntanos cómo va a ser. Bueno, como les expliqué entonces en un inicio, la idea es que podamos conversar, que no sea una presentación tampoco tan acartonada. Entonces queríamos que ustedes nos conversaran en 10 minutos cuál es la propuesta que ustedes tienen para la decanatura 2020-2023, específicamente para el estamento de egresados. Entonces voy a monitorearles el tiempo. Voy a avisarles 3 minutos antes que ya se está acabando el tiempo y me gustaría saber quién de ustedes quiere comenzar. Pues yo comencé en la parte anterior, que sea entonces el profesor José Pablo. Bueno, Listo. gracias. Gracias, profesora Isabel. Realmente no tenía bien claro que era una conversación un poquito más fluida. Yo preparé de todas maneras unas diapositivas. Las voy a pasar más bien de carrera para centrarme más en el tema de egresados. Entonces, voy a compartir pantalla. Me dicen, por favor, si puedo compartir la pantalla y como debe ser. Yo le confirmo, profesor, apenas se esté viendo. Ya podemos ver. Ahí estamos viendo un PowerPoint. Dale, Sara, continúa coordinando Bueno, este. está, Listo. están viendo entonces ya adecuadamente, ¿cierto? Sí, ¿Están viendo la perfecto, pantalla? profe. Estamos Bueno, viendo. en esta imagen pues está el eslogan de esta decanatura, que ya esta próxima decanatura que pudiera ser designada para que yo continúe o para que la profesora Isabel lo haga. Hay unas fotos que nos recuerdan los 20 años de ASESPA, una reunión en Bogotá de la profesora Mónica y de la profe Laura con la Asociación Nacional de Administradores y un encuentro con los empleados de la facultad. Simplemente acá, solo para recordar muy rápidamente, ya ustedes saben pues, de que yo soy una persona que he transitado por fuera de la casa en muchos espacios, como son el sector público a nivel de lo que es la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, en diferentes cargos. También en la facultad he tenido un recorrido importante, como ustedes lo pueden ver, en ASESPA como socio fundador y en 2 períodos presidente de 2 años cada uno, y también a nivel internacional y en el país como consultor de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud. Y pues eso es como para recordar un poquito quién soy yo, una persona que me considero amigable, abierta, respetuosa, franca y con mucho deseo de trabajar colectivamente y creo que así lo hemos practicado. Esto como para recordar la propuesta que tenemos del equipo directivo entre los que continuarán y los nuevos que posiblemente nos acompañen, que muchos de ustedes los conocen. Esto como para recordar la visión que la facultad tiene al 2027, en lo que está resaltado, pues hago el énfasis,
que tiene que ver con la transformación, con la formación integral y humanista innovadora. Aquí, ya de la propuesta propiamente dicho, están los principios que ya los hemos mencionado. No los voy a recordar, la necesidad de que se articule el trabajo que venimos haciendo como comunidad académica gestora de la salud pública para la paz con la nueva propuesta de comunidad académica transformadora y solidaria por una salud pública como bien común, muy importante hoy en día frente al tema de, entre otros, medicamentos y vacunas. Y aquí están entonces los ejes y los referentes que han iluminado esta propuesta. Rápidamente aquí tenemos los ejes de trabajo que están abiertos a ser madurados con la comunidad académica y a través de las agendas estamentarias que hemos realizado y las líneas de acción, que son cuatro líneas que rápidamente ustedes aquí las podrán mirar o recordar, que las hemos estado pues también difundiendo por los medios de la facultad. La primera, que es la misión universitaria salubrista en perspectiva del desarrollo humano y social del territorio y la transformación de la cultura sanitaria. En la parte de abajo de cada línea encontramos el relacionamiento con el plan de desarrollo de la universidad y con el plan de acción rectoral actual que va hasta el 2021. Aquí tenemos la línea de acción 2, que es la gestión del conocimiento en salud pública como base renunciable de la articulación misional, del aprendizaje institucional, de la gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación que transforma realidades territoriales. Muy importante entonces que esta articulación misional se dé a través de todo nuestro ejercicio misional. Además tenemos lo que se despliega a través de nuestra cultura y estructura organizacional y del proyecto de nueva planta física, que es muy importante, donde la facultad y sus integrantes seremos líderes facilitadores del ecosistema de innovación social sanitaria que se requiere en este distrito de innovación, el edificio del escenario y la tecnología como medio para el desarrollo de los procesos de cocreación como actores en el territorio. La revista también queremos que siga potenciándose, ya con sus logros que ha tenido hasta el momento. La tercera línea de acción la podemos ver acá, es una línea, un reto muy grande y que hace mucha falta en momentos como la pandemia y el sistema de salud que tenemos en nuestro país, que es la promoción de la salud, la abogacía sanitaria, la incidencia política y la gestión de alianzas estratégicas en los niveles nacional e internacional. Esta línea tiene también estos otros elementos a tener en cuenta, que ustedes los pueden ver en las flechas que aparecen en el lado izquierdo de la pantalla. La cuarta línea de acción es la identidad y la gobernanza institucional, con también sus ejes de acción, que ya también los hemos comentado en otros momentos a través de este periodo, que incluye la protección de los patrimonios y acervos, el sistema de relacionamiento estratégico y las comunicaciones, y el trabajo con nuestros aliados, y el desarrollo de las agendas estamentarias. Esto resume la propuesta, este gráfico, donde tenemos entonces los ejes de acción, todos encaminados hacia el bien común, que son los círculos alrededor del círculo central. Ahí están las líneas, en la línea 1 es el círculo central, la línea 2 es lo articulador, ustedes lo ven ahí, y las líneas 3 y 4 las encontramos en estas flechas, que ya lo hemos mencionado, es un recorderes de lo que es la propuesta y queda disponible también para que todos la miren. Las agendas que hemos desarrollado en este caso con los egresados, también las hemos desarrollado para los otros estamentos, una interacción continua, como una alta prioridad tanto para pregrado como posgrado. Y yo creo que hace falta un mayor trabajo con los egresados de posgrado. Hemos avanzado en lo de pregrado, falta mucho en los dos estamentos. Una foto también que tiene que ver con la celebración de los 20 años de ASESPA, que nos hemos comprometido mucho pues en seguir fortaleciendo, y la necesidad de tener un estudio más actualizado sobre la situación de empleabilidad de nuestros egresados. Dentro de esa agenda está también la gestión con los empleadores, que hemos estado pues trabajándola, pero hay mucho más por hacer, los registros calificados de pre y posgrados nuevos que hemos logrado, un trabajo pues colectivo, el reconocimiento de la profesión del salubrista, como talento humano en salud. Vemos unas fotos acá de la graduación de los egresados con apoyo de ASESPA en los cursos en convenio que tenemos,
una reunión con egresados el año pasado en Urabá en el fondo. Y por último, tenemos acá también, ya para terminar la agenda abierta de trabajo con los egresados, un proyecto que ya se tiene avanzado para trabajarlo conjuntamente con la Asociación Colombiana de Salud Pública y otras instituciones y organizaciones aliadas. Ahí hay un potencial importante para posicionar la profesión del salubrista, la oferta permanente de ampliación de conocimientos y más en tiempos de la pandemia. Y básicamente eso era lo que le quería compartir. Adelante y muchas gracias. Muchas gracias al profesor José Pablo por compartirnos su propuesta. Profe, tiene 2 minutos por si quiere agregar algo más. No sé si en este momento quiere hacer énfasis en alguno de los puntos que presentó. Sí, de pronto mencionar de que nosotros venimos haciendo una gestión importante con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, con la Asociación Colombiana de Salud Pública, primero pues para lograr la visualización de la profesión del área de conocimiento de salud pública a nivel del DANE, de lo que es la clasificación internacional de los campos de conocimiento, y en segundo lugar para lograr de que los planes maestros de los programas de nosotros, cuando los mandamos a registro calificado al Ministerio de Educación, se ubiquen debidamente en cuanto al campo amplio y el campo específico de formación. Y también, pues, tenemos este gran trabajo de que los salubristas sean reconocidos como recursos humanos en salud, por supuesto, dispuestos a trabajar en todos los sectores del desarrollo, pero creo que es una falla de normativa de que no nos consideren todavía recursos humanos en salud. Hemos avanzado mucho con la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Salud. A nosotros nos acoge la Ley de Talento Humano, que desafortunadamente nos dejó por fuera, pero hay un reto inmenso para trabajar. Bueno, yo creo que ya con esto entonces cumplo los diez minuticos y muchas gracias de nuevo. Adelante. Bueno, gracias por hacernos la presentación, por ser tan puntual en el tiempo. Tenemos a más de 110 personas conectadas. Les agradecemos a todos los que nos están escuchando. Les recordamos que cada uno de los candidatos va a tener 10 minutos. Ahora seguimos con la profesora Isabel, pero que si en ese momento tienen alguna pregunta, la pueden ir formulando a través del chat del Facebook. Tenemos algunas preguntas que ya han sido preestablecidas de acuerdo a lo que nos han enviado algunos compañeros egresados mediante las redes sociales. Sin embargo, si nos queda algo de tiempo, estaremos también dando respuestas a esas preguntas. Entonces, adelante, profesora Isabel, con su intervención. Bueno, muchas gracias, Sara, y a todas las personas que están en este momento conectadas. Quisiera saber si me están escuchando bien. Sí. Listo. Sí, profe. Muchísimas gracias. Sara, te agradezco si entonces me haces una señita cuando me estén faltando 3 minutos. Bueno. Sí, señora. Bueno, es muy posible que ya muchos de ustedes hayan leído algo de las propuestas que nosotros hemos estado visibilizando a través de los boletines. Y atendiendo a la invitación y a la dinámica que nos habían propuesto, pues finalmente yo sí quiero establecer más bien una conversación y no me voy a apoyar en diapositivas. Pero sí quiero partir de algunos asuntos generales para ya luego enfocarme directamente en 6 ejes de trabajo que les queremos proponer para el estamento de los egresados y que ha sido pensado pues de esta manera colectiva. Profesor Isabel. Señor. Qué pena la interrumpo. Sí. Profesor José Pablo, por favor dejar de compartir su pantalla, tan amable, para tener primer plano de la profesora Isabel. Gracias. Gracias, profe Isabel, que mil disculpas. Cuéntenme esos 30 segundos, Camilo, me da el favor. Bueno, entonces les decía que esta es una propuesta colectiva. Nuestra propuesta se llama Una Salud Pública Ciudadana, una facultad humanista y agenciada políticamente que responde desde su misión a las necesidades de transformación de nuestra sociedad. Y allí queremos hacer un énfasis en algunas cosas importantes. Antes de dar paso al asunto de los egresados, del estamento de los egresados. Y es que nos estamos hablando de una salud pública ciudadana y allí queremos hacer énfasis en el concepto de ciudadanía. El concepto de ciudadanía desde la filosofía política muchas veces se alía solamente a unas clases favorecidas, a un ejercicio liberal de una clase que tiene ciertos privilegios, pero para nosotros
es más bien una capacidad que tenemos los seres humanos de agenciarnos políticamente, es decir, hacernos parte de una sociedad, creernos parte de ella y en esa medida actuar para transformación, transformar las condiciones de vida de esas personas. Y eso, por excelencia, se le pide a la salud pública. En este caso, precisamente, estamos hablando de una ciudadanía que viene desde abajo, que viene desde las márgenes, que no solamente es la ciudadanía de los profesores, es también la ciudadanía de los estudiantes, de las organizaciones sociales, de los egresados, de nuestros colaboradores administrativos. En el equipo creemos que todos nosotros nos podemos agenciar políticamente, hacernos parte de esta sociedad, más aún en estos tiempos de pandemia, que por cierto ha evidenciado aún hasta para los más incrédulos las profundas brechas sociales que estamos viviendo y le están exigiendo a la universidad y a nuestra Facultad de Salud Pública que respondamos desde ese agenciamiento político y desde esa ciudadanía. El agenciamiento político no es un asunto de partido político, es un asunto de hacernos corresponsables por aquello que está pasando. Ahora, ¿cómo estamos pensando esta propuesta? Esta propuesta la estamos pensando de una manera colectiva, entonces por eso ustedes no van a escuchar hablar todo el tiempo del equipo, de las personas, de nosotras. Es llamativo que algunas personas crean que porque nosotros estamos apareciendo continuamente como la cara visible de la campaña, no tengamos en cuenta a nuestros compañeros hombres, claro que sí. De hecho, tenemos varios compañeros, profesores, egresados con los que hemos venido hablando que trabajan con nosotras, pero que no se han hecho visibles pues, por razones contractuales, porque tienen algún tipo de vulnerabilidad y eso, por desgracia, afecta precisamente el ejercicio político. Hemos estado conversando con muchas personas desde el año pasado, tratando precisamente de hacer esta propuesta, de reflejar en ella todas las palabras, pero siempre hacia ese ejercicio político transformador. Sabemos que en este momento estamos atravesados por una serie de aspectos que tienen que ver con unas nuevas maneras de convivencia, por un ejercicio de nuestra labor que tiene que ver con el alejamiento social, con el alejamiento físico más bien de unos y otros, no el social, y que eso nos implica también unos nuevos retos en la facultad. Y por eso también tenemos que repensar este ejercicio administrativo para los próximos 3 años. Pero sin lugar a duda, eso no exime a la universidad de ese rol político. Nosotros partimos también de unos valores, partimos de un ejercicio ético, queremos hacer las cosas bien, estamos comprometidos con la Facultad Nacional de Salud Pública, esa es nuestra casa. Ahí hemos estado durante muchísimos años, algunas más, algunas menos. Yo estoy ahí desde el año 2003. Muchas de las personas con las que estoy hablando hoy por hoy me parece muy bello porque en algún momento fueron mis estudiantes incluso de pregrado, pero creo que así se construye precisamente comunidad educativa. Estamos haciendo una apuesta por la formación humanista, por lo público, por la reivindicación de la salud y de la educación como un derecho. Estamos partiendo de la equidad, de la justicia social, del bien común, del cuidado. Asumimos que en este momento estamos atravesando una profunda crisis social. Asumimos que esa profunda crisis social también se encuentra con la ideología, con los sueños, con los retos que tenemos en la facultad, pero creemos que aún así nosotros tenemos que seguir generando conocimiento políticamente transformador. Estamos articulados con el plan de desarrollo, estamos articuladas con el plan de acción institucional, que ya se nos viene precisamente el reto de hacer ese gran cambio porque solamente va a estar vigente hasta el próximo año, hasta el año 2021, pero sabemos que lo podemos lograr. ¿Qué estamos pensando para el estamento de los egresados? Lo estamos pensando de la siguiente manera. Cuando estamos hablando de ciudadanía, estamos hablando de una participación de egresados articulados con el plan de desarrollo y articulados con los indicadores que de hecho ya están ahí esbozados en nuestra universidad, en la facultad. Y a eso le estamos apostando. Estamos apostando, por ejemplo, por pensarnos en el ciclo de vida universitario. En el tema estratégico 2 del plan de desarrollo, se habla mucho del ciclo de vida universitaria, pero pareciera que se nos olvida que el estamento de los egresados es también parte de ese ciclo de vida universitaria, de allí queremos poner un énfasis. Otro de los temas estratégicos del plan de desarrollo es precisamente lo que tiene que ver con el gobierno universitario y la convivencia. Ustedes son parte fundamental de eso que estamos hablando como democracia universitaria. Y otro de los temas estratégicos de nuestro plan, y que está articulado con el plan de desarrollo, tiene que ver con la construcción de paz. Creemos que no es posible lograr esa construcción de paces, en plural, inclusive porque son distintas, sin que nos articulemos todos. Esto no es un asunto ni de las administraciones, ni de los estudiantes que van a hacer práctica en las regiones, ni de los profesores propiamente dichos, ni de las organizaciones sociales. Allí tenemos que participar todos. Nuestro plan para la decanatura tiene 4 grandes ejes, solamente para mencionarlos. Ese agenciamiento político hacia una salud pública que realmente sea transformadora, el asunto de la integración misional, y allí sí que tienen que ver ustedes como egresados,
el asunto de la cultura del cuidado. Queremos pensarlos en una facultad saludable y segura, en un territorio libre de todo tipo de violencias. Precisamente esta mañana en una reunión con la Dirección de Bienestar Universitario hablábamos de esa manera de articularnos y veían con muy buena cara esta propuesta que estamos haciendo. Y finalmente, una administración democrática, eficiente y transparente. ¿Y eso qué quiere decir? Con la participación de todos los estamentos. Tenemos 6 grandes ejes de trabajo. ¿Cuáles son esos 6 grandes ejes de trabajo? El primero de ellos es la integración en el desarrollo misional, hablando propiamente de los egresados. Y allí necesariamente tenemos que volver a pensar el asunto de los perfiles. Es muy llamativo que una muy mínima proporción de egresados esté trabajando con nosotros. Profe. Señora. Sí. Tienes 3 minutos. Vale. Es muy llamativo que una muy pequeña proporción de nuestros egresados esté trabajando con nosotros en nuestros proyectos de extensión de docencia. Ustedes deberían hacer parte de los desarrollos de docencia en regiones, en investigación y en extensión. Deberían hacer parte de la educación continua permanente y no solamente por ciclos. Sabemos que en algún momento ustedes hicieron un ciclo de capacitación para sus compañeros, pero tampoco fue evaluado y no se le hizo un seguimiento adecuado. Y allí entonces queremos generar unas estrategias para que se puedan integrar a la docencia. También queremos que hagan parte de la agenda de investigación de la facultad. En este momento se está desarrollando y sabemos que si generamos unos incentivos para la financiación adecuada, ustedes podrán hacer parte de esa agenda de investigación como coinvestigadores en proyectos que tengan que ver precisamente con el ejercicio de sus funciones. También creemos que nos tenemos que articular con el estudio de capacidades que está haciendo en este momento el Centro de Extensión y el Observatorio de Salud Pública, del que ustedes deben hacer parte. Otro de los ejes es el fortalecimiento de la gobernanza. Allí, si bien ayer nos mostraban que hay varios de ustedes ejerciendo en esos comités de programa, sí es necesario hacer una mayor integración, generar una mayor transparencia, una mejor confianza. Por supuesto que tenemos que hacer un estudio de empleabilidad. Y un estudio de empleabilidad que esté en este momento adecuado a la pertinencia social que nos está dejando la pandemia y el COVID. Tenemos que generar una mejor sinergia, una sinergia que también no solamente vaya para el pregrado, sino para el posgrado. Sé que muchos de ustedes también son egresados de nuestra facultad en el área del posgrado. Tenemos que articularnos con la Bolsa de Empleo de la Universidad y con el Banco de Hojas de Vida de la Universidad en el BUO. Otra de las cosas que queremos reforzar es la abogacía, el posicionamiento de los egresados, y allí creemos que ustedes no están solos, que tienen que contar con el equipo administrativo para poderlo hacer, hacer la abogacía suficiente ante la Comisión Civil para el núcleo básico del conocimiento, porque creo que esta es una decisión que tiene que ser pensada, que tiene que ser dialogada con el estamento en pleno y no solamente con alguna pequeña proporción. Creo que tenemos que generar una mejor conversación. Tenemos que ir a las regiones, tenemos que hablar de pospandemia, tenemos que hablar de virtualidad. Ese es otro de los retos. Y finalmente, tenemos que mirar la articulación entre el programa de egresados y la asociación de egresados. Hacer un trabajo colectivo mejor para generar esa comunicación bidireccional. A eso le estamos apostando en este momento, en este plan de nosotras como decanatura 2020-2023. Gracias, Sara. Bueno, muchas gracias, profesora Isabel. 10 minutos exactos. Muchas gracias por la puntualidad. Le doy paso entonces a Camilo para que nos explique cuál va a ser la dinámica de las preguntas que hemos recibido de los egresados a través de las redes sociales. Así es, gracias, Sara. Buenas tardes de nuevo a quienes apenas se integran a esta actividad. Pasamos al segundo momento. Le damos las gracias entonces por esa excelente presentación a ambos candidatos y vamos a pasar a la sección de preguntas de los egresados, pero preguntas previas. Previamente, nosotros desde la Asociación de Egresados publicamos el evento en redes sociales. Algunas personas se atrevieron a hacer preguntas, otras los mandaron por WhatsApp. Entonces, vamos a darle prioridad a esas preguntas porque nos permitieron, digamos, construir este espacio, el guión de este espacio. Y si alcanzamos el tiempo, revisaremos algunas que aparezcan en las redes sociales. ¿Listo? Entonces, adelante, Sara. ¿Con qué eje vamos a iniciar? Bueno, como para explicarles un poco de las preguntas que hemos recibido y que incluso yo hago una de las preguntas, tratamos de dividirlas en algunos ejes temáticos. El primer eje temático que vamos a tratar va a ser sobre empleabilidad y posicionamiento del egresado. Un segundo eje sobre reformas curriculares y núcleo básico del conocimiento. Un tercer eje sobre agremiaciones y algunas preguntas de pronto si hay de extensión en nuestro Facebook.
educación continua específicamente, y tratamos de dividir estas preguntas entre los egresados de pregrado y posgrado. Entonces, para empezar, quisiera leerles la pregunta de una egresada de pregrado en el eje de empleabilidad y posicionamiento de los egresados. Nuestra egresada es Eliana Gómez Murillo, del Programa de Administración en Servicios de Salud. Y la pregunta es, ¿se ha pensado en realizar mayor promoción de los pregrados con los diferentes gremios y de qué manera está pensado? Entonces, le voy a dar la palabra a la profesora Isabel, que empezó de segunda en esta ronda. Bueno, lo primero es agradecer esa pregunta de Eliana. Creo que esa es una preocupación permanente en el gremio de los egresados, fundamentalmente en los que salieron de nuestros pregrados. Y ahí hay una diferenciación muy importante entre los egresados de gerencia de sistemas de información y los egresados de administración. Generalmente con las personas que estamos conversando y muchas veces a los profesores nos siguen contactando, son los egresados de administración los que tienen una mayor precariedad en su empleabilidad, sobre todo que puedan ejercer todo aquello que realmente adquirieron como formación. Creo que allí es muy importante hacer una abogacía que parta desde la facultad, porque esta no es solamente una responsabilidad del egresado, esta no es solamente una responsabilidad de nuestro estudiante de práctica, que cuando va a las instituciones entonces se tiene que empezar a posicionar. Creo que es algo que tiene que partir no como acciones aisladas, sino como política. En ese sentido, nosotros proponemos que desde la administración nosotras mismas estemos haciendo esas visitas con todo tipo de agremaciones, incluso para aclarar cuál es el perfil de nuestros egresados de pregrado. Eso es muy importante, porque creo que en muchas ocasiones cuando hablamos con los empleadores, y lo digo también por la experiencia que he tenido en la facultad, pareciera que no entendieran muy bien ese plus que pueden tener nuestros egresados cuando tienen una formación en administración, pero que además tienen una gran formación en epidemiología, en salud pública, en todo lo que tiene que ver con los aspectos sociales de la salud, con lo institucional, con la calidad de en la prestación de los servicios. Entonces creo que allí tenemos que hacer una sinergia bien grande entre los egresados, los estudiantes y las agremiaciones para posicionar mejor el programa. Creo que la estrategia fundamental es mejorar esa información que tienen las agremiaciones acerca del perfil de nuestro egresado, porque creo que aún no lo han entendido de manera suficiente y es una responsabilidad necesariamente que tiene que asumir la administración de la facultad. Bueno, muchas gracias también por la pregunta. Realmente, desde que en nuestra facultad se profesionalizaron las tecnologías, hace ya mucho más de 20 años, se debió haber empezado esta acción que nos pide la egresada, y realmente yo creo que se ha hecho mucho. Sin embargo, por supuesto que hay que fortalecer ese trabajo para la empleabilidad, y en eso nos hemos aplicado mucho en este periodo de administración de la decanatura que he liderado. Hemos estado haciendo periódicas reuniones con empleadores, no solamente en Medellín, sino en las subregiones del departamento, con participación directa, entre otros, de mi persona. Hemos estado enviando múltiples comunicaciones a instituciones del sector público y privado, no solamente del sector salud, sino de los demás sectores donde nuestros egresados tienen posibilidad de empleabilidad, para que se conozcan sus perfiles y para que en el manual de funciones para la convocatoria de cargos que realicen los tengan en cuenta. Entonces, yo creo que eso es una labor permanente, es una labor conjunta que debe ayudar a hacer también la Asociación de Egresados. Por eso hablamos de un Colegio Nacional de Salud Pública para que también apoye en esto. Y es cierto que desafortunadamente ha habido limitaciones para el acceso al empleo, pero yo creo que nuestros programas profesionales tienen un potencial inmenso. Hay egresados súper brillantes. Tenemos en la facultad trabajando entre los profesores vinculados y ocasionales 48 egresados de programas de posgrado y 9 de programas de pregrado. Además, tenemos en el equipo directivo actual
Más de la mitad de los miembros del equipo directivo son egresados de la facultad. Y para completar, mencionarles también que es la primera vez que la facultad identifica dentro de sus egresados que trabajan en los proyectos de extensión cuántos tenemos y son un poco más del 14%. Esto significa cerca de 130 egresados de nuestros programas, pero además tenemos en total un 34% de egresados de la universidad. O sea, estamos dando empleabilidad no solamente a nuestros egresados, sino a los de la universidad, entre otras cosas, porque no solamente la salud pública se hace con nuestros egresados, sino que se hace con un montón de otras disciplinas y además también con las necesidades de las instituciones. Entonces, hay que conocer mejor las necesidades de empleo, las oportunidades laborales, y estamos muy alineados con el programa de egresados de la universidad, trabajando intensamente, reuniéndonos periódicamente. Tenemos una persona dedicada al programa de egresados. Por primera vez la facultad tiene un programa de egresados y estamos desplegando pues una gran acción en este sentido. Muchas gracias y adelante. Bueno, muchas gracias a los dos por la respuesta. Recordemos que tenemos 3 minutos, ninguno de los dos ha sobrepasado ese tiempo, pero como para aclararles. Bueno, les vamos a hacer una segunda pregunta. Esta pregunta en realidad la formulamos entre varias personas debido a que nos han llegado varias preguntas relacionadas específicamente con la reforma curricular y el núcleo básico de conocimiento. Entonces, la encargada de reunir como todas esas preguntas en una fui yo. Quiero hacerle la pregunta primero al profesor José Pablo porque la pregunta va más dirigida hacia él. Sin embargo, la profesora Isabel Cristina también va a tener 3 minutos posterior para que nos dé su opinión sobre el tema. Profesor José Pablo, la pregunta es, según el Observatorio Nacional para la Educación en Colombia, los estudios de impacto de egresados tienen como uno de los beneficios más importantes, cito, tomar decisiones pertinentes con el propósito de mejorar los procesos de planeación curricular en todas las áreas académicas y alimentar los planes y programas de estudio. Desde su actual decanatura, se ha impulsado con fuerza la reforma curricular en los 3 programas de pregrado. Si la Facultad Nacional de Salud Pública desde hace varios años no ha realizado ese tipo de estudios, ¿con base en qué información se está llevando a cabo la reforma curricular y cómo se vinculará a los egresados y empleadores en ese proceso en el caso de que usted llegara a ser nuevamente decano de la facultad? Tiene 3 minutos, profesor José Pablo. Bueno, muchas gracias, Sara. Realmente la reforma curricular de los 3 programas de pregrado se inició hace más de 10 años para hacerla. Colectivamente todo un trabajo debidamente asesorado por la Vicerrectoría de Docencia para el desarrollo de los macro, meso y microcurrículos de los 3 programas académicos con participación de los diferentes estamentos. Creo que ahí ha habido unos logros muy importantes. En el cierre de esta administración van a quedar unos documentos orientadores en cuanto a la continuidad de vida de la gestión curricular. Tenemos los 3 programas ya en diferentes semestres avanzando y, por supuesto, que en su momento, cuando se inició la reforma curricular y a través del tiempo, pues habrá sido necesario hacer los estudios que nos mencionan y que, por supuesto, estamos aplicados en hacerlos. Acabamos de terminar un estudio de las capacidades de nuestros egresados para participar, por ejemplo, en proyectos de extensión y estamos comprometidos con actualizar los estudios de empleabilidad que se han realizado hasta ahora. Muchas gracias y adelante. Dale, profe Isabel. Muchísimas gracias, Sara. Sí, mira, lo que tú acabas de decir precisamente refleja varias de las conversaciones que hemos tenido con algunos de los egresados.
Yo quiero resaltar que en este caso la propuesta para la persona que nos va a acompañar en la vicedecanatura es precisamente la profesora Margarita Pérez, quien ha trasegado por los diferentes niveles de la facultad y que puede de alguna manera tener en su experiencia misma este trasegar por las diferentes apuestas curriculares. Yo no niego que seguramente se viene haciendo un gran esfuerzo, creo que se viene haciendo en todas las administraciones y es un deber de la administración mirar el asunto del currículo, porque lo curricular no puede estar escrito en piedra, lo curricular es dinámico y responde a las necesidades del contexto. Pero lo que sí es cierto es que muchos de los egresados no encuentran esa comunicación permanente, asertiva para la toma de decisiones. Y en muchos casos se ha sentido precisamente que esa falta de comunicación... ay, perdón, la tengo prendida, Cami. ¿No se está viendo? Profe, no, yo no la veo. Sara, me confirma si ve a la doctora Isabel. No. Bueno, les cuento que la tengo encendida. No sé qué puede estar pasando. Voy a terminar esta respuesta y miremos a ver qué puede pasar. Bueno, lo lamento mucho, pero por lo menos me están escuchando, ¿cierto? Sí, pero... Listo, entonces les decía que paradójicamente muchas personas, muchos egresados con los que hemos venido conversando para poder elaborar la propuesta han hablado de esa fractura en la comunicación y de unas decisiones que se sienten mucho más verticales que horizontales, participativas, que hagan parte de una comunicación realmente dialógica. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos proponer reasignar todos los esfuerzos posibles para poder pensarnos en esa articulación dialógica con los egresados y poder generar decisiones que sean mucho más consultivas, donde ellos se sientan mucho más integrados para tomar decisiones en cuanto al núcleo básico de conocimiento, los que están en ese chat de acceso y los que han podido hacer parte de esas comunicaciones saben que ahí no hay un único pensamiento y ese tipo de cosas entonces las tenemos que mirar. Para muchos de ustedes no basta con pensarse en una... migración a un núcleo básico de conocimiento en salud porque se sienten en desventaja con las personas que tienen pregrados en el área de la salud y por esa razón nosotros queremos proponer avanzar en unas consultas mucho más juiciosas, estudiadas para poder tomar las mejores decisiones. Les anuncio algo, si parece ser, yo tengo la cámara en este momento encendida, pero me voy a conectar entonces desde el celular en este momento. A ver si a partir de ahí se puede generar una mejor comunicación y así terminamos, pues falta realmente poquito, ¿listo? Perfecto, dale, profe. Muy bien, muchas gracias. Finalizamos este núcleo de temas de egresados. Ahorita, si alcanzamos el tiempo, leeremos las preguntas relacionadas con el tema de egresados de pregrado. Y ahora nos vamos a mover al eje de egresados, pero de posgrados. ¿Listo? Entonces, me confirma la profesora Isabel que ya esté presente desde el celular. El profesor José Pablo también que me esté escuchando porque les tenemos un invitado. Tenemos un invitado a ustedes y a toda la comunidad académica de la Facultad Nacional de Salud Pública que se está conectando a través del Facebook y el YouTube. Profesora Isabel, ¿me confirma el sonido? ¿Si ya me escucha? Sí, te estoy escuchando. Quisiera saber si me están escuchando y viendo bien. Sí. Vale. Y te escuchamos bien. Les estaba comentando que tenemos un invitado, entonces porfa para que apagues tu micrófono y vamos a reproducir un video. Nos escribió Armando de Jesús Baena. Armando de Jesús Baena es un egresado del doctorado en epidemiología del año 2018 de nuestra facultad. Es doctor en epidemiología y nos manda un video con una pregunta. Que voy a reproducir. ¿Listo? Entonces, atentos a lo que escuchen del video y les comparto acá. Creo que voy a tener que compartirlas por las fallas técnicas que se están presentando. Voy a compartir mi pantalla debido a que
se hubo que hacer un cambio en la conexión desde el celular de la profesora Isabel y también para que pueda escuchar la pregunta de Armando. Listo, entonces denme un segundo, voy a hacer una presentación y todos van a escuchar, voy a apagar mi micrófono. Gracias a todos, mi nombre es Armando Baena. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Armando Baena. Soy egresado del programa de epidemiología. Adicionalmente, fui parte del grupo de soporte de la actual misión de sabios, que específicamente del foco de ciencias de la vida y la salud. Entonces, con base en esta experiencia es que voy a plantear como la siguiente pregunta. Bueno, para contextualizar un poco, la actual misión de sabios, específicamente el foco que acabo de mencionar, ha realizado varias propuestas. Una de ellas tiene que ver con la articulación del sistema de salud colombiano con el sistema de ciencia, tecnología e innovación, con el fin de generar nuevos conocimientos científicos que permitan solucionar preguntas de investigación y hola, buenas tardes a todos. La innovación, con el fin de generar nuevos conocimientos científicos que permitan solucionar preguntas de investigación y problemas actuales y desafíos del sistema de salud en general, con desenlace el bienestar de los colombianos. Ahora, esta articulación que menciona la misión de sabios para la generación de nuevo conocimiento se puede lograr siempre y cuando exista una integración de los diferentes servicios de salud que existen y que sabemos son prestados por las diferentes IPS. Ellos mencionan como un caso de éxito, de hecho, algo que sucedió en Bogotá, específicamente con Compensar, que pudieron integrar a más de 30 IPS, y no solamente integrar las instituciones entre sí, sino también a todos los trabajadores de la salud y a los usuarios, generando además pues un nivel de confianza entre los diferentes actores de las instituciones, lo cual en última instancia generó indicadores de bienestar y de salud de más del 80%. En calificación positiva. Entonces la misión cree que esto es posible de realizar en todo Colombia, es decir, de trabajar con lo que existe actualmente, el sistema como existe, como está concebido y como está, mejorar lo que tenemos y mejorarlo de la mano de los científicos colombianos. Ahora, para lograr esto, obviamente, pues entonces se requiere lo que mencionaba anteriormente, que era la integración de los diferentes servicios de salud. Y ahí va mi primera pregunta para los candidatos a decanatura, y es ¿cuál sería la estrategia de la facultad para lograr esa integración de los servicios de salud en Antioquia, pero más aún para liderar esta iniciativa promovida por la misión de sabios, y en sí cuáles serían las acciones que la facultad estaría dispuesta a promover y a realizar de manera que las diferentes EPS e IPS de Antioquia puedan integrarse entre sí y puedan integrar a todos sus actores, personal de la salud,
asegurados, etcétera, e integrarse con la universidad también, con la universidad misma, con el fin de generar nuevos conocimientos, de manera que se pueda utilizar, digamos, la información que proviene de las diferentes IPS, siempre y cuando esté integrada. Me dicen que no se escucha la pregunta desde el Facebook. No se reprodujo el video. Qué lástima. Bueno, entonces les propongo lo siguiente. Lo someto a consideración, intentamos de nuevo, podemos tener fallas técnicas de nuevo o les hago la pregunta acá. Cami, solamente faltaba un pedacito, pero si tú tienes las preguntas, pues vale. O sea, si tú las tienes del video, me parece que las puedes leer para que también así avancemos, porque es que se corta el video, no carga bien. Sí, y no se vio, no se pudo ver en Facebook. Es que ese es el problema. Nosotros acá sí lo estábamos viendo y en Facebook no. Ya bien, está bien. Entonces, la pregunta es la siguiente. Armando Baena participó en la misión de Sabios. Les pido entonces prendamos las cámaras para que cuando regrese la transmisión nos puedan ver los demás compañeros. Listo. Gracias, Sara. Perfecto, Isabel. Y la misión de Sabios concluye que no hay que reformar el sistema de salud. Con el sistema de salud hay que seguir trabajando tal y como está, y lo que hay que promover es garantizar la integración de redes de servicios de salud. Entonces, la pregunta es la siguiente. En su decanatura, ¿le vamos a apostar a una reforma estructural del sistema de salud o le vamos a dar la vuelta al sistema de salud y vamos a trabajar con lo que hay y hacer unas propuestas de articulación de servicios, prestadores y aseguradores? ¿Quién quiere iniciar con la respuesta? Y adelante tendríamos 3 minutos. Yo creo que en el orden debería iniciar yo, para que sigamos como con la misma dinámica. Adelante, profe. Listo, muy bien. Bueno, la pregunta de nuestro egresado, de Armando Baena, es una cosa que es estructural para nosotros en la Facultad Nacional de Salud Pública, y es si este sistema de salud, tal como está en este momento funcionando, es adecuado, es pertinente, responde a las necesidades del medio, o si por el contrario necesita una reformulación total. Yo, como salubrista, como egresada de nuestra Facultad Nacional de Salud Pública, tengo unas serias diferencias con lo que está planteando el profesor Baena. Yo creo que sí, que efectivamente hay unas posibilidades que nos brinda el sistema de articulación, pero que ese asunto de solamente fortalecerlo y trabajar con lo que estamos, creo que difícilmente se puede lograr. Yo creo que nosotros como academia estamos llamados a generar ese conocimiento transformador, y creo que a partir de allí podemos establecer múltiples vínculos con la red privada y con la red pública. Por ejemplo, se sabe que aseguradoras como Sura hacen una buena gestión del riesgo. ¿Por qué no hacer investigación con ellos acerca de esa gestión del riesgo? ¿Por qué no articularnos mejor con Metrosalud para que nosotros seamos realmente como actores universitarios y regionales unos fortalecedores de lo que, del ecosistema científico, de salud, de la vida, de esa relación entre el sistema de salud y la vida misma? Creo que nosotros lo podemos hacer y estamos llamados a hacerlo. Hay ciertas cosas que se están haciendo, pero no corresponden a una política. Por ejemplo, lo que se hace en nuestra maestría en TDR. Se hacen investigaciones aplicadas y se trata de pensar en conocimiento que responda a un análisis de realidad
a un verdadero foco en esas necesidades de la población, pero son acciones que se van haciendo por parte de los comités de programa, por parte de ciertos profesores, y creo que se necesita articularlos a una política. Y allí precisamente esta mañana estaba hablando con una persona que está pensándose en precisamente la articulación con el Congreso de la República y con leyes, y creo que allí la facultad tiene que volver a reposicionarse como un actor político. Otrora nuestra facultad era el referente a nivel latinoamericano, a nivel regional, precisamente de la salud pública. Yo creo que eso se ha venido perdiendo y creo que lo podemos volver a reconfigurar. Y en cuanto a la segunda pregunta, que tenía que ver precisamente con las personas de fuera, con la articulación con los científicos, creo que tenemos que... Profe, le propongo que esa otra segunda pregunta, como no se la he leído al público, ahorita la respondemos. ¿Listo? Listo, porque como tuvimos problemas con la reproducción del video, el público no está en contexto. Me voy a quedar solamente ahí con la respuesta. Yo creo que necesitamos articularnos y lo podemos hacer, pero me quedan las dudas de que el sistema funcione tal cual como esté. Listo, adelante, profesor José Pablo. Bueno, me parece importante escuchar a un egresado como Armando, que está haciendo sus estudios por doctorado en Canadá. De alguna manera, su visión en este momento sobre el deber ser del sistema de salud colombiano refleja también el proceso formativo recibido en nuestra facultad. Yo creo que poder... incidir mejor en la transformación del sistema de aseguramiento en salud que tenemos ya hace casi 30 años. Es un trabajo donde debe, por supuesto, participar muchísimos actores, entre otros la academia, y creo que la facultad ha hecho un esfuerzo grande como vocero, planteador de alternativas a través de estas últimas décadas. Sin embargo, este sistema de mercado, este sistema con tanta fragmentación, desafortunadamente también con tanta corrupción, pues ha sido un sistema que no ha sido posible su transformación. Ha habido un paso muy importante y fue la ley estatutaria en salud del 2015, que por primera vez reconoce el derecho fundamental a la salud, pero la aplicación de la ley estatutaria y su reglamentación ha sido más bien limitada, y en este momento se está llevando a discusión en el Congreso un proyecto de una nueva reforma a la ley 100, que realmente en medio de la situación actual donde se ha develado tantas fallas de nuestro sistema de salud, no tendría mucha pertinencia, y por eso nos hemos alineado con más de 100, con una cerca de 130 organizaciones de la sociedad civil colombianas, y la semana pasada firmó la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, junto con la Asociación Colombiana de Salud Pública y otro grupo grande de organizaciones, un pacto nacional por la salud y la vida, donde se espera nos movilicemos con base en unos mínimos para tratar de que nuestro sistema de salud realmente sea un sistema que atienda la prevención, la promoción de la salud, la verdadera reducción del riesgo. Yo creo que este es un sistema de salud que ya ha cumplido. Muchas gracias, profesor. Gracias. Y adelante. Perfecto, muchas gracias. Continuamos entonces con el tema de posgrados. Los invitamos entonces, ya no vamos a reproducir más videos, prendamos entonces las cámaras para que todos nos vean y terminemos el debate con cámaras encendidas para que sea más amigable y terminemos esta conversación con quienes nos siguen en las redes sociales. Bien, continuemos con los posgrados. Nos preguntan que si en caso de ustedes ser decano o decana, consideran la posibilidad de realizar un diagnóstico de los posgrados de la facultad
para conocer sus ventajas competitivas frente a otros similares que se ofrecen actualmente. ¿Cómo posicionar los posgrados teniendo en cuenta su alta carga académica y presencial? Y de cara a la pospandemia, ¿qué opciones se han pensado para motivar el ingreso a los grados, dado pues que sabemos la crisis económica, social que afecta a nuestro país y la alta deserción escolar? Lo escribió Marcela López Río, es egresada de pregrado de Administración de Servicios de Salud y de la maestría en Salud Pública. Adelante, ¿quién quiere iniciar? Profesora Isabel, encienda el micrófono. Profe José Pablo, para seguir la dinámica. No, sí. Listo, José Pablo. Bueno, muchas gracias. Realmente nuestra facultad es una facultad de pregrados y de posgrados. Es una de las más importantes en cuanto al número de posgrados que ofrece. Hay una trayectoria histórica en estos dos campos de formación de pre y posgrado. Creo que debemos fortalecer mucho el trabajo de los posgrados. Hablábamos hace un rato de que tanto en ACESPA como en los diferentes espacios de representatividad, es muy importante que haya mayor presencia de egresados de los posgrados. Hay que mirar realmente cuáles son las necesidades sociales y de empleabilidad en las diferentes subregiones de Antioquia y del país en relación a estudios de posgrado, cuáles son también las oportunidades de empleabilidad, y esto entonces hay que estudiarlo mejor a través de incluso de trabajos de grado de estudiantes, se podría hacer, o por otros medios. Lo mismo que, por supuesto, tratar de disminuir el costo de las matrículas, hacer unos posgrados que sean más flexibles curricularmente, hoy en día más apoyados también en la virtualidad, y por supuesto dirigidos y asesorados con nuestros mejores profesores, profesores con, ojalá muchos de ellos con un vuelo internacional, para que posibiliten también que nuestros egresados tengan las mejores oportunidades de hacer pasantías en el exterior y de generar conocimiento transformador a nivel local. Muchas gracias y adelante. Le rogamos, profesor José Pablo, mantener la cámara encendida. Gracias. Profesora Isabel, adelante. Listo, Cami, gracias. Mira, yo creo que ahí tenemos una deuda realmente histórica con las personas de los posgrados. Es que creo que se nos olvida que nosotros tenemos una gran cantidad de personas que están saliendo de los posgrados y que tienen iguales o las mismas necesidades que los estudiantes de pregrado, que necesitan articulación, que necesitan estudios de empleabilidad, que necesitan una mayor integración con el desarrollo misional de la facultad. Igual como lo venimos pensando en las áreas del pregrado, queremos generar entonces una mejor articulación de los perfiles para todas las necesidades de docencia, de investigación y de extensión de la facultad. Creo que allí es muy importante no solamente pensar, como lo decía hace un rato, en la generación de un estudio de perfiles de los pregrados, sino también de nuestros posgrados. Y una cosa fundamental, Cami, ahora con lo que nos va a quedar después de toda la pandemia, con esas nuevas normalidades, como lo están llamando, es que muchos de nuestros posgrados van a ser necesarios en las regiones. Por eso hay que hablar de una verdadera pertinencia social. Creo que las decisiones no se pueden tomar de una manera vertical desde la administración de la facultad, sino que tienen que ser realmente dialógicas. Hace poco, por ejemplo, en lo que tenía que ver con la acreditación del programa de la maestría en salud mental, nos dábamos cuenta que en seguimiento a las cohortes, lo que tenemos es una serie de estadísticas que nos dicen cuántos se han graduado y de qué año, pero no sabemos qué están haciendo, si efectivamente están ejerciendo como magíster, como especialización o como doctores. Qué bueno sería realmente saber dónde están nuestros egresados de posgrados y poderlos articular de una mejor manera el desarrollo misional, con una pertinencia que también vaya a las regiones. Estoy segura, por ejemplo, que lo que tiene que ver con las administraciones hospitalarias en las regiones, luego de esta gran emergencia que estamos viviendo hoy por hoy, sociosanitaria, se van a hacer mucho más importantes esas personas que tengan ese tipo de especializaciones. Las personas con una especialidad, por ejemplo, en salud mental.
las personas que puedan hablarnos de salud ocupacional. Entonces, creería que allí nos tenemos que abocar tanto al pregrado como al posgrado y no tomar decisiones verticales. Creo que nos ha hecho falta comunicación y que tenemos una deuda realmente histórica que nosotras queremos empezar a saldar. Bien, muchas gracias, profesora Isabel. Terminamos esta ronda con el tema de posgrados y le doy paso a Sara, que nos va a hablar y les va a proponer las preguntas para el tercero. Bueno, vamos a dar paso entonces al eje de agremiaciones. Esta pregunta ha sido formulada por dos actuales miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Egresados, a Carlos Andrés Marín y por Ana Cristina Henao. Y la pregunta específica es, ¿qué propuesta específica tiene la decanatura para fortalecer el relacionamiento con la Asociación de Egresados? ¿Y cuál línea de acción cree que debe potenciar la asociación al interior de la facultad durante el próximo periodo de decanatura, todo en aras de contribuir conjuntamente por una mejor facultad? Entonces, le voy a dar paso a la profesora Isabel para continuar con la dinámica que llevábamos. Profe, tienes 3 minutos. Sara, gracias. Mira, en estos días precisamente estaba leyendo cuál era la misión que tenía el programa de egresados de la universidad y creo que allí hay unas cosas realmente que son una potencia y que son precisamente una línea de acción. El programa de egresados en general se plantea como un espacio de comunicación dialógica para que los egresados hagan parte real de los ciclos de vida universitaria. En los temas estratégicos del plan de desarrollo de la universidad, del que todavía nos quedan unos años, ese es uno de los temas estratégicos y parece que se nos olvidara que dentro de los ciclos de vida universitaria también están los egresados. Yo creo que la asociación puede convertirse en un vehículo perfecto para que nos instalemos en el programa de egresado en pleno. Nuestra facultad tiene miles de egresados. Ayer me llamaba precisamente la atención que en la reunión de la asociación, solamente al final, a la hora de la votación aparecían alrededor de unas 100 personas votando. Y si bien es un número llamativo y seguramente corresponde a un esfuerzo que sin duda viene haciendo la Asociación de Egresados en este momento, sí nos queda... ¿me siguen escuchando? Hola. Sí, profe, te escuchamos. Profe, sí, te escuchamos muy bien. Listo. Sí, llama la atención que se hace necesario una mejor articulación con esos miles de egresados que estamos teniendo, porque en este momento solamente estábamos contando con esas personas. Por supuesto que tenemos que mirar el asunto de la conectividad o de sus múltiples agendas. Con relación a la línea de la facultad, yo creería que tiene que ver precisamente con la gobernanza, y esa es una de las cosas más importantes, porque a partir de la gobernanza, en nuestra facultad, no solamente vamos a contar con la participación de esas personas en comités de programas o en el consejo de facultad, sino como una participación directa en las decisiones que tienen que ver con perfiles, con empleabilidad, con la participación de esas personas en organizaciones de base comunitaria, en nuestros proyectos de extensión. Creo que sin esa gobernabilidad, difícilmente nuestros egresados van a tener realmente una comunicación dialógica y van a cumplir con esa misión que tiene el programa de egresados de la facultad. Creo que allí nos ha faltado eso, y vuelvo a insistir que estamos hablando de una deuda histórica que tenemos realmente. Yo quisiera pensar en una próxima asamblea de la Asociación de Egresados de la Facultad, no con 100 votos, sino con 1,000, por lo menos, porque es que somos muchísimos. ¿Cómo es posible que apenas 100 estemos votando por una nueva plancha, independientemente de cuál sea el resultado? Creo que allí tenemos que generar una mayor participación, pero si el egresado no se siente reconocido como parte del ciclo de vida universitaria, difícilmente va a realmente participar. Creo que eso es todo lo que tengo para decir. Gracias, gracias, profe. Le damos entonces paso al profesor José Pablo. Bueno, muchas gracias. Como lo he mencionado, en esta administración que está terminando se le ha puesto muchísima atención al trabajo con los egresados. Realmente duplicamos la actualización de la base de datos que tenía la facultad. Tenemos en este momento conexión con 6,400 egresados vía correo electrónico, vía celular con un porcentaje muy grande, tanto de pre como de posgrado.
Realmente en nuestra universidad, no, y en general en las universidades públicas, es más difícil la gestión de trabajo con los egresados. Nuestra universidad tiene 37 asociaciones, de las cuales se consideran 22 fuertes y 7 muy fuertes. Tanto nuestra asociación como nuestro programa en este momento es líder en la universidad. Realmente en estas asociaciones que hemos mencionado participan activamente solamente cerca de un 2 o 3% de los egresados, y es lo que tiene ACESPA en este momento en representación a los egresados que tiene la facultad, contando no solamente los que votaron ayer, sino los 200, cerca de 230 afiliados que no pudieron votar ayer porque no estaban activos con 20 mil pesitos que hay que pagar anual. Entonces yo creo que hay un trabajo grande por seguir haciendo. También es bueno mencionar de que la facultad en el boletín Entérate hay una sección de egresados, hay un boletín nuevo que está saliendo también para egresados, y ha habido pues una serie de acciones permanentes de trabajo conjunto, porque realmente la asociación es un aliado fundamental para poder avanzar en el posicionamiento y en la transformación social. Gracias. Bueno, bien. Muchas gracias a los dos. Hemos terminado como esta ronda de preguntas. Tenemos el tiempo en contra porque ya son casi las 6:20 de la tarde. Entonces, quiero darle paso entonces a Camilo para que nos haga el cierre del evento con una pregunta detonadora para ustedes dos, invitando a los egresados a la votación el próximo miércoles. Dale, Camilo. Pues, gracias, Sara. Primero, antes de que cerremos el espacio, tienen la oportunidad los dos candidatos, en este caso la candidata profesora Isabel Cristina Posada y el profesor José Pablo Escobar, de que se dirijan mirando a los ojos de manera contundente durante 3 minutos y que respondan a la pregunta siguiente. ¿Por qué los egresados deberían apoyarlos en la consulta electrónica del estamento de egresados del próximo miércoles 19 de agosto? Ya hablamos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué ese egresado que hoy se tomó un tiempo para escuchar su propuesta, que está indeciso para la consulta electrónica, tienen 3 minutos para que le digan por qué apoyar su propuesta de decanatura? Adelante. ¿Quién empieza, Cami? Vamos en el orden. Acabo de terminar el profesor José Pablo. Empiezas tú, profesora. Listo. Mire, yo soy una persona que soy hija de la Universidad de Antioquia. Soy una persona que cree profundamente en los ideales de la educación y de la salud como derecho. Y por eso me rodeo de personas que también crean en eso. Creo profundamente en la pasión y amo la Universidad de Antioquia. La quiero. La mayoría de nosotros la queremos tanto que seguimos ahí, incluso con todas las dificultades y los retos que eso implica. Conozco profundamente los pregrados y los posgrados. Incluso el hecho de haber estado durante unos años en una comisión de estudios por fuera no implicó para nada desvincularme de los procesos que tenían que ver con mi grupo de desarrollo, con mi grupo de investigación, y seguí muy al tanto lo que estaba pasando dentro de la facultad. Me he venido rodeando de personas que creen también en esta apuesta colectiva, y creo que lo más importante es que nosotras estamos apostando a un relacionamiento que parta de lo humano, que parta de un tejido donde el otro se asuma como un ser humano. Yo creo que estamos profundamente fragmentados, creo que algunas personas no la están pasando bien, y de eso da cuenta su manera de actuar frente a los otros. Y nosotros queremos volver a vincularnos con ese ejercicio, desde el bien común, desde unas apuestas claras también, porque podemos generar un clima de confianza. Creo que nosotros en cada uno de los comunicados que hemos estado publicando pues, a la comunidad, estamos hablando de una manera inclusiva, incluyente, participativa, respetuosa. Creo que estamos llamando a la horizontalidad, al respeto de las decisiones acordadas. Creo que estamos hablando precisamente de la inclusión y respaldo de cada uno de los acuerdos que ya se tienen con los profesores
egresados y estudiantes para que permanezcan en nuestra facultad, aún si están o no están de acuerdo con nuestra decanatura en los próximos 3 años. Queremos hacer un trabajo colectivo, Cami, y creo que por eso los egresados deberían estar con nosotros, porque los estamos invitando a participar como un estamento válido. Muchas gracias, profesora Isabel. Profesor José Pablo tiene 3 minutos para que le diga a los egresados por qué deberían apoyar su propuesta a la decanatura en la próxima consulta electrónica. Repito, va a ser el próximo miércoles 19 de agosto. Adelante, profesor bueno, José Pablo. Bueno, muchas gracias. Realmente, pues yo creo que los egresados deben valorar el esfuerzo que se ha hecho en este periodo de administración, un esfuerzo colectivo, un esfuerzo que tiene resultados importantes, reconocidos, entre otras, frente a la accesibilidad y al trabajo conjunto con los egresados. Creo que también es importante que se note que precisamente hemos tratado de evitar la fragmentación en nuestra unidad académica, hemos llamado a una mejor convivencia, hemos fortalecido las comunicaciones y a través de este proceso de campaña también hemos sido muy coherentes con el discurso y pensamos que un proyecto de facultad para una nueva decanatura tiene que ser muy responsable y tratar de unirnos institucionalmente por la misión que tenemos, que tiene tanta trascendencia en la sociedad, y no seguir de pronto generando fragmentaciones o divisiones. No estamos de acuerdo con la verticalidad, no la hemos practicado, no queremos que haya violencias internas de ningún tipo, que no se atropelle a nadie de ningún estamento, ni violencias físicas, ni violencias de género, ni violencias sexuales. Y que los egresados sean parte fundamental, como lo están siendo hoy, de todos los espacios misionales de la facultad. Y con una posibilidad inmensa, entre otras, gracias al relacionamiento y formación que he tenido también a nivel internacional y muchas otras casas, para que ellos también vean muchos otros caminos a seguir, porque nuestra universidad debe ser muy rica en participación abierta a nivel nacional e internacional de estudiantes y profesores, y yo creo que es una riqueza muy grande para todos. Muchas gracias. Y espero pues que voten activamente. Es un acto democrático muy importante, es una muestra de participación. Hay una gran debilidad en nuestra universidad en este sentido, y normalmente gana es la abstención y un pequeño porcentaje de votantes. Adelante, y muchas gracias a ustedes, la Asociación de Egresados, por favorecer este espacio tan importante. Un abrazo para todos, fraterno. Bien, muchas gracias, profesora Isabel. Muchas gracias, profesor José Pablo, por aceptar esta invitación. Les recordamos a los egresados que el miércoles 19 de agosto se hará la consulta. También participarán estudiantes y profesores. Sara, muchas gracias por la moderación de este espacio. Gracias por haber hecho parte de la Junta Directiva de ACESPOA, que hoy despides como la última actividad de la Junta Directiva 2018-2020. Aprovecha para despedirte y darle las gracias a los compañeros. Darle las gracias también. Profe. Quería como hacer una pequeña aclaración en minutos, si es posible, porque era una pregunta que nos habían mandado también a los dos candidatos relacionado con el tema del núcleo básico de conocimiento en el campo de los pregrados de administración. Decirles que afortunadamente, yo creo que es un logro muy grande, ya todos los programas de formación de nuestra unidad académica, el Ministerio de Educación aceptó que fueran analizados y estudiados en la sala de salud y bienestar, y se está haciendo la gestión para que sea acompañada de un equipo que pueda valorar bien la calidad de estos programas con participación de salubristas y que haya un campo específico también de salud pública. Entonces, el campo amplio es salud y bienestar, y el campo específico de los pregrados de administración quedó como del área de conocimiento de economía, administración, contaduría y afines. No se ha cambiado el campo de conocimiento a salud pública, aunque yo creo que debería ser el campo de conocimiento principal. Muchas gracias por permitirme esta aclaración. Gracias.
Gracias, profesor. Se tomó 2 minutos. Profesora Isabel, ¿quiere reaccionar a ese comentario? Pues Camilo, ya lo había dicho. Yo creo que esto tiene que partir de una posición consultiva. Siento que efectivamente se han hecho esfuerzos. Por supuesto, no estamos partiendo de la nada. No estamos llegando a una facultad en la que todo esté arrasado y no se haya hecho absolutamente nada. Pero sí creo que tenemos que establecer unos lazos de confianza y de comunicación donde las personas realmente se sientan representadas en las decisiones. Así es que de ser designadas nosotras, pues vamos a establecer una comunicación para tomar la mejor decisión al respecto. Perfecto, muchas. Dale, Sara. No, nuevamente darle las gracias. Darle las gracias a los dos por acompañarnos en este momento. Sé que sabemos que ambos deben estar muy ocupados en esta aspiración a la decanatura. A ambos queremos desearles éxitos en esta aspiración y queremos también invitar a nuestros colegas y egresados de posgrado y pregrado para que votemos, porque generalmente somos los que más abstención tenemos cuando votamos hacia la decanatura. Entonces, creo que es algo que nos compete a todos y a todas. Entonces, hasta hoy hay plazo incluso para inscribirse. Para poder hacer a participar de esa consulta dentro de 8 días, si no estoy mal. Entonces, como para volverles a recordar que desde las redes sociales de la facultad, en múltiples correos electrónicos, nos han explicado cómo hacer para activar nuestra clave y poder generar tener nuestro derecho al voto. Entonces, no, nuevamente, muchas gracias por el espacio. A todos los que están escribiendo por el chat y que han estado pendientes de esta transmisión, también les agradecemos. Lastimosamente, no tuvimos tiempo de hacer las preguntas que algunos egresados generaron en ese espacio, pero esperamos que podamos volver a vernos ya en un espacio más bien presencial, junto con la asociación, para generar esos espacios en conjunto. Muchas gracias por todo. Gracias, Sara. Gracias a todos. Gracias, Camilo. Y al profesor José Pablo, un saludo. Gracias, profesora Isabel, Cristina, y un saludo especial para todos. Entonces, nos veremos el próximo miércoles en la consulta. Y un resto de noche adecuado. Gracias. Bueno, hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.